A todos, cuervecillos y cuervecillas, soy Crow, bienvenidos un día más aquí al Nido del Pajarraco. Hoy os vamos a traer este juego free to play al estilo Diablo, o Action RPG, o Hack and Slice, como guste llamarlo, Path of Exile, el camino del exilio, o como decimos aquí nosotros cariñosamente, el pato exiliado. Para el vídeo de hoy, que es la pequeña intro, lo que es el pequeño tutorial, tenemos aquí un invitado de excepción, a mi gran queridísimo mallorquinli favorito, que es aquí el señor Dauma. Buenos días, señor Dauma. Bueno, vas a hacer que me sonroje. Ahí está, es la clave. Y bueno, como ya sabéis que yo soy un poco lerdo para muchas cosas, en especial para los videojuegos, pues quería pues a una persona ya bien ducha en lo que es en este tema, en este juego, que yo recuerdo que cuando salió ya la Open Beta, ya hace sus tiempos ya mozos, acuérdate cuando éramos jovencicos, que estábamos jugando al Path of Exile, y creo que ha habido unos cuantos cambios, y bueno, aquí a los cuervecillos y cuervecillas nos va a ir de muerte tu experiencia en el juego, por lo que has estado jugando últimamente con toda la trupe, la vieja guardia, ya sabéis a quién me refiero, y nos vas a explicar un poquito por encima lo que son los comandos básicos mientras nos damos un paseo por el tutorial, ¿no? Sí, perfecto. Pues bueno, como bien has dicho, es un juego del estilo Diablo, nos recuerda, sería un Diablo 2, entre el 2 y el 3. No, ya ves que gráficamente no llega al nivel de Diablo 3. Tampoco estamos hablando de Blizzard, no, es una compañía con menos recursos. Este juego ahora actualmente que está en Steam, pero que no empezó sus andadas por Steam, de ahí que haya habido un reset, toda una serie de movidas. Han aprovechado su integración en Steam para poner un nuevo personaje y tal, pero bueno, lo de los personajes ahora hablaremos. Y lo más interesante de que tiene este juego, por desgracia, puede que sea la historia. Mi nivel de inglés en este tema, pues, como que hace que pierda ciertas cosas. O sea, que para los jugadores que no tienen un nivel medio de inglés, que es que se pueden ir perdiendo unas cuantas cositas por el camino. Creo que se pueden ir perdiendo un par de cositas. Realmente, estos juegos los clasificamos de acción RPG. Pero también los creadores se gastan su tiempo en hacer una historia que sea consistente. Exacto, que hay una labor creativa de por medio para que no sea solamente un mata-mata. Efectivamente. Está bastante... En cuanto a historia te puedo decir que está bastante bien porque está doblado al inglés, pero está doblado. Ya no es tan triste, por así decirlo, que tengas que leer y quedarte, que siempre te corta un poco el rollo de la acción, el tener que pararte a leer cuando, por ejemplo, te has matado a 30 zombies que te han salido de la nada y te tienes que parar a leer la historia de qué haces aquí en el cementerio de el pato exiliado. Y sobre los personajes, pues bueno, mira, los personajes, vamos a hacer una cosa para que la gente no se raye con lo que es la entrada en la pantalla de título. Vamos a ir mirándolo porque nada más empezar parece que estás como una especie como de una galera, estás en una especie como de la parte baja de una galera, la parte baja como si fueras unos especie de prisioneros. Y bueno, nos encontramos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 personajes. El primero que nos aparece por la izquierda del todo, que es un tío con barba, que parece Moisés, Dauman, es el Templario. ¿Qué puedes decirnos aquí del amigo? Bueno, pues como te decía, los personajes están distribuidos en tres stats. Tiene tres stats el juego, que es fuerza, inteligencia y destreza. Y entonces los personajes están divididos en esas categorías. Hay personajes híbridos, como por ejemplo el Templario, que utiliza la fuerza y la inteligencia, con lo cual podremos atacar con armas que hayamos imbuido en magia, o invocar tótems que darán buffos a la party y nos servirán de support. Recordemos que esto es un juego tipo de Diablo, con lo cual puedes... tienes un modo multijugador instanciado, cada party tiene su mapa, que es instancia de los demás. Entonces pues puedes
tienes sus buffos y sus mejoras para ayudar un poco al resto Va con del grupo. un pedazo de mazote, Dauman. Ese hombre entiendo que es melee, ¿no? Es un tío. Sí. Es difícil de decir, ¿vale? Luego veremos más adelante cuando abras el árbol de habilidades, que es difícil de definir un personaje. Ayer, por ejemplo, me estaba leyendo una guía de una maga que va con hacha a dos manos. ¡Ah! ¡Qué bien! Interesante. Sí, es la magia de los personajes híbridos. Y aparte que, como ya os dice, una de las grandes bazas que tiene este juego, aparte de ser un free to play, es que tiene un árbol de habilidades muy al estilo Final Fantasy, porque ya lo vais a ver, con bolitas así como si fueran materias, en el que tú trazas un camino y por este camino pues puedes hacer una combinación de lo que serían de méritos, de habilidades especiales o características especiales de lo que es el personaje, donde puede llegar. Y puedes crear con las sinergias, ¿no? Con combinación de lo que es el árbol de habilidades, puedes llegar a tener muchísimas combinaciones. Esto nos lo va a explicar Doman en un momento. Bueno, el templario es un híbrido que va con fuerza e inteligencia, me has dicho, va con un a cuerpo a cuerpo. Y tira de auras, que van poniendo pues potenciadores a nuestros compañeros, a la party, al equipo, para que vaya pues para intentar pues eso, pues facilitar las cosas a la hora de las peleas, de los pulls. Luego tenemos el Shadow. ¿Qué puedes decirme del Shadow? El Shadow sería pues el asesino, el pícaro, él va a inteligencia y agilidad y bueno, pues también es parecido al templario, solo que en su caso pues tiene más habilidades de esquivar y sería el DPS puro típico que nos encontramos en todos los juegos así online, que es de hacer daño, mucho daño e intentar comerte cuanto menos estés te comas mejor, exacto. Ya, bueno, pues tampoco vamos a pasar mucho con este buen hombre. Vamos a ver, el Marauder. Ese sí que tiene pinta de ser cuerpo a cuerpo tancazo. Este es el tocho. Sí, el tocho. Este es fuerza pura, no lleva nada más. ¿Para qué? Tiene fuerza, a él le basta. Y bueno, pues es la clase que se puede hacer más fácilmente el tanque. Si quieres un guerrero, el Marauder es vuestra opción. Básica, lo primordial, prioridad, fuerza. Este tío va a ir en punta de lanza, va a ir aquí a reventar a lo que se ponga el delante, el típico tanque. Luego tenemos el Ranger, la arquera. Pues el Ranger es la agilidad pura y sobre todo va a ir a arco, como se puede suponer. Aunque, bueno, habrá combinaciones extrañas, pero sí. Si queréis un personaje que vaya a distancia, un DPS que vaya a distancia, pues tenemos aquí como opción aquí a lo que es el arquera. Luego tenemos la opción que yo voy a elegir para jugar, que es el duelista. ¿Cómo has visto al duelista tú? Lo he visto bien. Es otro estilo que la mejor por la gama de habilidades puedes llegar a aguantar un poco más, ya bien sea por vida, por la parte de fuerza y por evasión, por la parte de agilidad. Es un personaje bastante competente, por así decirlo, en cuestión cuerpo a cuerpo para solear, porque claro, a la hora de crearte un personaje tienes que pensar un poco en si lo vas a hacer junto a una party de colegas o si vas a ir a hacerte la historia solo, que a lo mejor tienes un poco más de problemas con según qué personajes. Claro, que sean más débiles. En ese tipo de juegos, como todo, Dauman, está claro, no es lo mismo jugar a un juego tú solo, que lo estás probando, que estás empezando, que jugar ya con un grupo predefinido de amigos que se han bajado el juego, que por ejemplo, como estáis haciendo ahora vosotros, la chupipandi, que estáis pues eso, jugando todos juntos. No es lo mismo ir tú solo, que tengas una espadita contra una horda de zombies, que te venga tus compañeros detrás apoyándote, se hace siempre infinitamente más fácil. Siempre tienes que tener en cuenta pues eso, esas dos opciones. ¿Vais a jugar solos o acompañados? Y en función de eso, supongo que se elegís el personaje, ¿no, Dauman? Correcto. También hay que decir que los jugadores de Pato Exiliado se puede abrir las parties, tener parties públicas, entonces la gente se puede añadir a una party. El problema de esto que nunca sabes qué es lo que te vas a... Exacto. ¿Qué es lo que se te va a añadir? A lo mejor sois 5 sombras, 5 shadows y no aguantáis una mierda. Ahí está. Sois DPS puro. Hay que buscar siempre el equilibrio de las clases para poder siempre solventar con menos apuro los desafíos que se os enfrenten aquí, que os encontréis en el juego. Por último, tu personaje, la bruja. Pues mi personaje que más me ha gustado es la bruja. Tengo por ahí un árbol, bueno, una build
hecha de spell, velocidad de casteo, maná, de rayo y hielo, que es la irrisión. Ya veremos qué tal funciona a niveles altos. La bruja es un personaje que nos recuerda un poco al nigromante de Diablo 2. Uh-huh. Puede ir por la rama de daño elemental puro. Uh-huh. Tienes hielo, fuego y electricidad. Puede ir por la rama de invocar zombies. Uh-huh. Y aparte de eso, como soporte, pues puedes ir o a velocidad de casteo o a críticos de mágicos. Uh-huh. Poco es bastante completa. Todas las clases son bastante completas. Pero como la maga es la que más me he estado estudiando, pues es la que más os puedo decir. Ok. Mira, Dauman, para los profanos, porque hay que decir de que muchos de la gente, que muchos de los cuervecillos, cuervecillas que estén viendo el vídeo ahora, muchos habrán jugado Diablo 2, no tienes que explicarse muchas cosas para saber, pero también hay gente que está empezando. Has comentado una cosa, que a mí siempre me gustó, el tema de terminología me encanta. Ya pasó con el vídeo de Dota 2, cuando nos empezó aquí el señor Miyugi a explicarnos el tema de perdón, el tema de lo que es las builds, ¿vale? ¿Qué es una build? La build es un conjunto de habilidades que ya a una persona que ha jugado, ya que es un experto en el juego, se hace una combinación de habilidades que ya predefinidas, bueno, ya predefinidas, que él va eligiendo y que optimiza lo que es unas características en concreto del personaje, ¿de acuerdo? En todos los juegos, cuando son árboles de talentos, de habilidades, siempre se eligen, por ejemplo, para maximizar el daño, o para maximizar la curación, o para que pueda maximizar lo que es el aguante de los personajes, se le suele llamar build, como de lo que sería la palabra inglesa de construir, de build. Se construye un perfil, de acuerdo, en el cual te van explicando, como por ejemplo ha estado estudiando aquí el amigo Dauman, pues una rama en concreto para hacer un tipo de daño en concreto, pues para este personaje, por ejemplo, la bruja. Hay uno que yo iréis viendo a lo largo de los siguientes vídeos que hagamos, si os gusta lo que es lo que vais viendo de Path of Exile, eso me lo iréis comentando aquí en la feed, aquí en comentarios. Yo el duelista en concreto me lo quiero hacer, que se llama Life Leecher, que es lo mismo que es robar vida. ¿Qué significará eso? Que yo, a la vez que estoy haciendo daño, también me iré curando a raíz de hacer daño con mi personaje. Será una especie como de vampiro, que le bebe la sangre a los enemigos y se va curando, y así pues voy teniendo menos problemas a la hora de poder jugar pues solo o acompañado. Pues no hay ese problema de decir, uy, que me tengo que estar dando vueltas y corriendo porque no tengo vida o no tengo pociones. Pues el duelista en concreto, yo lo que hace es ese estilo. Y hay una build específica que es para robarle vida al enemigo. Pues ya os digo, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Tampoco queremos aquí hacer un vídeo de 400 minutos para explicar los aspectos básicos. Una última cosa antes de ya empezar a meternos en materia, Dauman. ¿Qué es esto del leak que pone Domination? Pues estos son... El Pato Exiliado tiene diferentes ligas, uh-huh, por que llaman ellos. Uh-huh. Y entonces cada liga tiene características propias. Las estándar son, sí, bueno, pues empiezas en la Domination, uh-huh, y luego al cabo de... cuando completas una serie de características, de aspecto, te pasan a la estándar. También si seleccionas puedes coger la Nemesis, que es un hardcore mode, y hay hacen una serie de eventos que son ligas aparte, que duran X horas, X días, que es pues como un eventos de leveo, de a ver quién consigue levear más y tal, y te dan unas recompensas. Está muy bien. ¿Hay alguna posibilidad de que si te pones en modo hardcore pues puedas perder el personaje, como en el Diablo, que una vez te matan tienes que volver a empezar de cero? Sí, correcto. Totalmente lo has explicado. O sea, exacto. El modo hardcore, ya digo, solamente para enfermos, que sean auténticas máquinas de matar y que sepan, pues eso, de que hay momento, como pasa en el Diablo, que te acorralan de tal manera que no tienes escapatoria ni para esquivar ni para salir corriendo. Y si no tienes pociones, no tienes las habilidades correctamente, o simplemente tienes mala suerte, te puedes encontrar de que te rodean, te matan y lo pierdes absolutamente todo y tienes que volver a empezar de nivel 1. Bueno, en principio lo dejaremos en Liga de Dominación, ¿no? La que aparece aquí, lo que es la barra en medio, que es, supongo, donde estáis, sí, vosotros. Y ahora, sí, vamos a elegir un nombre para el personaje, que va a ser pues como el nombre del canal. Y vamos a meternos a ello. A ver qué tal. Contacting server. Bueno, pues aparezco aquí tumbado.
Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Levántate, amigo. Parece que se ha habido una especie como de naufragio donde estábamos. Cogemos la espada Efectivamente. típica. Die in Exile. Bueno, aquí vemos la historia muy al estilo Diablo, que se abre una ventanita y ya poco a poco pues va pasando lo que es el diálogo. Vamos a ver, parece ser que ha habido una especie como de revuelta en el barco. Tampoco lo vamos a pasar un poco por encima porque mi inglés tampoco es muy bueno y lo que dijera. Una cosa que estoy flipando es con el chat, porque el chat aparece millones de cosas. Que Sí, cuando parece que no, pero hay gente que juega este juego. exactamente. Se puede desactivar todo Vale, y en el chat, ¿eh? estaba hablando el amigo y se le ha comido un zombie que tenía al lado. Esto es muy Walking Dead, muy bien. Y aquí veis que selecciono el clive, que es un ataque, o sea, es de arma de ataque, AOE, melee, level 1, el coste de maná. Este, el carácter, bueno, pues pega un golpe, o sea, un sablazo con su arma. O con dos armas, si fuera dual wielding, si va con armas a dos manos, o sea, dos armas, un arma en cada mano. Pues, uf, ¿cómo está el inglés hoy? Hará daño a los enemigos cercanos. Solo funciona con axes y con espadas y con hachas. Hace un 70% de daño base. Bueno, aquí veis que os va explicando las cosas. Lo que decíamos, acaso, cosa negativa. Si veis que no estáis muy duchos en el inglés, vais a tener dificultades. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para ir haciendo vídeos y para ir explicando las cosas en castellano para la gente que quiera jugar. Aparte que hay infinidad de foros y tal, que siempre Sí, podemos dar hay una esa. comunidad española también en la que podéis Pues luego encontrar. luego me la chivas al oído y la pongo aquí en la información del Perfecto. vídeo. Y bueno, pues comandos básicos. Habéis visto que con el botón izquierdo nos movemos. Veis que tenemos una serie de habilidades que podemos ponerlos en las letras Q, W, E, R, T, muy tipo LOL. Que supongo que son habilidades que tenga el personaje en sí. La barra de vida a la izquierda, la bola de vida, la bola de maná para las habilidades. El 1, 2, 3, 4, 5 para las pociones. Todo muy cuco, muy diablero. No deja de ser un juego de diablo, así que tampoco tenemos mucho. Lo que sería el botón derecho, entiendo que es también para el. Bueno, veo que hay botón izquierdo, que es la donde tengo el arma en mi diestra. Botón central y botón derecho, ¿no? O sea, son los tres botones del ratón. Ruedecita al ratón si lo aprietas, entiendo. O si es el botón del pulgar, si tenéis el otro botón en el pulgar. Y luego botón derecho. O sea, podéis hacer tres ataques con el ratón, aparte de las teclas Q, W, R, T. Cositas así de comandos rápidos que para irnos familiarizando. Inventario, sí, supongo que sería la I, sí. Vemos Efectivamente. el mapa. Esto que había cogido, que es clive, me parece que es una especie como de runa para meterle a las armas, si no me equivoco. Sí, exacto. Si lo seleccionamos, veis que el arma tiene tres sockets: uno rojo, uno verde y uno azul. Explícame eso, da humana. Pues hemos dicho que Pato Exiliado tenía tres stats y cada stat se identifica con un color. El azul es inteligencia, el verde es agilidad y el rojo es fuerza. El Pato Exiliado tiene una cosa muy curiosa, que es que las habilidades te vienen en estas gemas, en estos trinkets, sí, en estas gemas, y suben de nivel aparte como si fueran parte de un equipo. Vamos, las materias de toda la vida del final. Con lo cual, ¿te puedes encontrar con un guerrero que lance bolas de fuego? Sí, te puedes encontrar con un guerrero que lanza bolas de fuego. El problema es que bola de fuego es una habilidad de inteligencia, con lo cual los guerreros no se suben inteligencia, con lo cual esa habilidad la tendrá a muy bajo nivel. Entonces, ¿para qué sirven estas huecos que tiene el arma? Pues para ponerte las habilidades correspondientes. De acuerdo. Pues una vez dicho esto, el árbol de habilidades mágico, a ver si me acuerdo en qué botón era. Bueno, vas a asustar a Sí, a sí. tus ¿Veis? Aquí veis que ambientes. tenemos el panel de control, el panel de inventario, el mapa, la ficha de personaje. Aquí vemos el nivel de inteligencia, de destreza y fuerza, el nivel que tengo, pues todas las características de lo que es las estadísticas de daño. Open de Passive Skills Panel, el panel de habilidades pasivas. Chicos, preparaos que esto os va a gustar. Pues bueno, esto es la maravillosa ciudad de Steampunk, ¿vale? Veis que es todo un mecanismo en el cual, pues, todos son bolitas de colores con unos caminos trazados, que esto parece realmente una. Vamos. Un montaje de Mecano. ¿De acuerdo? Aquí empezamos en lo que es en nuestro personaje principal. Aquí la cara, aquí el hombre que parece que está encerrado en carbonita, como Han Solo en Star Wars.
Y cada bolita, por lo que estoy viendo, te está dando una habilidad pasiva. Correcto. Ya, bueno, vamos a ver. Me le da más, le sube un 12%. Y bueno, y este camino lo puedes trazar tú como a ti te dé la gana, entiendo, Dauman. O Completamente, como a ti te dé la gana. Si sea, tiras la rueda del sí, para ratón atrás ves la ciudad completa, alejándola, sí. ves Ves con su pa. todo el árbol Sí. de habilidades. Esto parece Sin City Todas las con. clases empiezan en este mismo mapa de habilidades. Lo que pasa es que empiezan en sitios diferentes. El mapa de habilidades se divide en inteligencia, fuerza y destreza y agilidad. Y cada clase pues empieza en su correspondiente sitio. Entonces aquí te puedes morir y hacer pues lo que te Sí. comentaba antes de la maga que va a hacha dos manos y funciona. ¿Por qué? Pues cosas del destino que se han Sí, juntado, los combinaciones de astros. habilidades. Yo, sinceramente, esto me recuerda mucho a Sin City. Mira, yo estoy aquí, veo sus parques, sus jardines. Mira, aquí arriba está el ayuntamiento. Porque está hecho todo, pues, es todo un circuito. Y todas las bolitas son habilidades pasivas, chicos. Para poder llegar a cierta habilidad que vosotros queráis, tenéis que hacer el recorrido de puntitos por aquí, tiquiti, hasta llegar a combinación. Yo os voy a ir enseñando lo que es el camino del duelista, el robavidas, ¿vale? El duelista vampiro. Algo que tampoco es mío, no quiero atribuirme el mérito. Es de un chico que también he ido explicando, que es muy bueno de Path of Exile. Supongo que no han cambiado mucho las habilidades desde que él publicó el vídeo, y con la guía que hacía. Nosotros lo vamos a ir haciendo poco a poco mientras los veáis. Y tampoco, pues ya digo, no me quiero explayar mucho con el vídeo, que es el tutorial y ya llevamos un ratito. Como podéis ver, el mapa es Diablo a más no poder, el Diablo 2. Supongo que habrán aquí para romper cositas del estilo barriles. Y mira. Efectivamente. Y nada, los personajes así asemejantes a Diablo, tú al Diablo 2 lo habías jugado, ¿verdad? Sí. Al Diablo 2, ¿te acuerdas que habían personajes únicos del estilo, pues, de personajes raros con habilidades únicas? Que, por ejemplo, veis aquí los drones, los ahogados, te pone que es categoría no muerto y te pone que resisten al frío. Las habilidades de frío, ellos lo resistirían. ¿Te encuentras ese típico personaje raro que viene de Bonanza, que te viene con 400 habilidades, que tira rayos, se regenera, levanta a sus compañeros caídos? ¿Te has llegado a encontrar con criaturas así tan, Bueno, tan, tan? pues calculo que a niveles altos altos habrá algo parecido. El problema de estos juegos que se hacen de manera aleatoria, que como puedes suponer, el mapa también está hecho de manera aleatoria. Cada vez que entramos en una parte del mapa, pues se genera. Calculo que habrá esta clase de problemas de que a veces te encontrabas a un miniboss inmune al daño físico junto a un miniboss que daba inmunidad al daño elemental y entonces eso era inmatable, que a veces te encontrabas en Diablo 3 ese típica situación que decías, ah, vale, muy bien, muchas gracias por no prever esto. Hay cosas complicadas de hacer, la verdad es que sí. Hay minibosses que tienen auras y dan pasivas a todo lo que te encuentras alrededor. Y si no tienes muy limpiado el mapa, pues empiezas a correr, te puedes encontrar Sí, las hostias te que te encuentras de encuentres. frente a Sí. otra patrulla que va por allí corriendo. Y bueno, se pueden montar auténticas tanganas. Otro tema, pues como he dicho, este juego, pues como el Diablo y como todos los juegos online, el tema de interactuar con los amigos, pues es primordial. Si te juntas con 3, 4 amigos a jugar, o si queréis jugar con nosotros, ya sabéis, comentarlo en la feed, o lo podéis bajar en Steam, nos agregáis al Steam a. Y bueno, siempre se puede hacer de montar algún evento, de jugar unos cuantos. No sé cuál es el límite del grupo. ¿Cuánta gente se podría juntar en un grupo? Si no lo han cambiado desde que esto se metió en Steam, creo que 5 era. 5. Bueno, aquí ya tenemos el primer punto. ¿Se puede hacer respect de lo que es las habilidades? Volver a resetearlos. Se puede hacer respect, lo que pasa es que o de manera individual, de objetos que vas encontrando que te permite hacer volver para atrás. O a nivel, creo que a nivel 50, si no voy equivocado, te dejan hacer un respect. Si la gente que juega ve que está muy apurada en plan, bueno, pero y si me equivoco y tal, en la página web de Path of Exile tienen el árbol de habilidades en el que tú te puedes poner puntos y esto luego guardas la página en favoritos o en lo que sea, y entonces lo tienes puesto como guía.
Porque el máximo de puntos que se puede poner, que no lo hemos dicho, son 120. El nivel máximo es 100 y luego hay 20 puntos que por misiones y tal te dan objetos que te dan puntos pasivos. De acuerdo. El panel social, por ejemplo, no vamos a poner los puntos de habilidad, ya os digo, porque quiero, pues eso, quiero lo que sería el tema de que veáis, pues poquito, un poco a poco, lo que es el tema de las habilidades. Y como quiero especializarlo y todavía no me lo tengo bien aprendido, quiero hacer el camino correctamente, al menos del paso de los primeros. Uy, ya, Hilok, Extra Life. Este me puede pegar, me puede hacer pupa. Pues mientras me está pegando aquí la de Cristo es nuestro padre. Comentaros, el panel social, para poder agregarte yo, por ejemplo, y así que lo ve la gente, que jugáis con alguien en un grupo que sale aleatorio y os dice, ah, pues mira, este tío es español, súper majo, que somos divinos de la muerte nosotros, pues jugando juntos, y quiero agregarlo como amigo para saber si está conectado o para poder jugar y tal. ¿Cómo puedo agregarte amigos? Pues mira, abres el panel social, Panel ves aquí social. que pone Social friend, panel, sí. guild, create party. Bueno, no sé si lo ves o te estás Sí. No, 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 pegando. sí. Lo justo acabo de matarlo, he cogido el loot y salgo corriendo como una putilla. Perfecto. Entonces, abajo de todo pone friend invite. Y tú en friend invite, pues pones aquí el nombre de la persona ¿Qué en tu que caso quieres. es? Mi caso es. Este personaje se llama Falso Yo. Falso yo, todo junto. Todo junto. Clics en invite. Efectivamente, aquí te tengo. Hola. Y estás en Lion Ice Watch, que supongo que es en la primera zona. En la primera, sí. Ya veis que el La tutorial ult. en sí es muy, muy cortito, o sea, no tiene más. You have killed Hilok, enter town for your reward. O sea, has matado al malo del tutorial, el típico hombre que está de personaje invitado, te abre la puerta. Y nada, pues dices, oye, que yo soy aquí nuevo y tal, me han dicho que mate aquí al señor Hitchcock y ya lo he matado. Y nada, pues iremos y nos dará la primera misión. Aquí tenemos lo que sería el stash, lo que sería nuestro. Uy, que recuerda mucho al diablo, ¿no? Este baulito aquí para dejar tus cositas. Esto es lo que hemos ido Sí, cogiendo. el típico baúl para llevar objetos de un personaje a otro, sí, Se es. comparte la cuenta, ¿verdad? Los personajes que tengas, todos se comparten aquí en la misma cuenta, todos tienen Todos el mismo se baúl. comparten en la misma liga. En Yo la no misma puedo liga. cambiar, dar objetos o recoger objetos, por ejemplo, de un personaje que tenga en la liga hardcore. Entonces ya sería en plan, me meto un personaje en la liga hardcore que obtienes más recompensas. Que también si te matan, pues adiós muy buenas. Y me los voy pasando de un personaje a otro, Otra ¿no? cosa muy importante, Dawnman, el waypoint, eso sí que me acuerdo. Cuando llegamos tenemos que marcar el waypoint, dejarlo marcado, que son como los grifos en el WoW o como cualquier otro juego, como el Diablo mismo, lo ponemos como referencia porque es ese juego de Blizzard por excelencia, ese juego que prácticamente todo jugón ha jugado al 1, al 2 o tiene ahora mismo el 3. Aquí los waypoints podemos ir cambiando de zona directamente cuando vayamos descubriendo todos los puntos de ruta para irnos moviendo a través del mapa por las zonas en concreto. Cada nivel tiene sus zonas, pero si por ejemplo la Dauman se tuviera nivel 30 y me dijera, oye, que estoy en tal zona, pues si tengo el waypoint, pues puedo irme directamente y teletransportarme allí. Y Correcto. eso es bueno saberlo. Bueno, aquí tenemos aquí gente que nos da las misiones. No recuerdo yo quién era el que tenía que dar la misión. Bueno, vamos a hablar con este. A ver si es este el que nos da. Reward. Aquí tenemos que elegir entre una de las piedrecitas, ¿verdad? Que nos da. Exacto. Selequan Ahí. Reward, Dual Strike, Burning Arrow o Doble Strike. Bueno, parece que voy a coger el Doble Strike, que es la que nos toca. O sea, materia. Y aquí ya veis que, pues, para vender, para comprar ítems, venderlos. Las categorías de armas, pues, supongo que son como en el Diablo, más o menos, ¿no? Están objetos blancos, que son los normales, los azules, que son raros. ¿Qué más Los colores tenemos? amarillos y luego Amarillo. habrá lilas Y los islas y y los equipos de estos. set, que si combinas un set También, también. en concreto tienes unas bonificaciones. Bueno, pues esto ha sido nada, el mini tutorial explicando aquí con el amigo Dauman perfectamente, cosa que le agradezco sobremanera, pues lo que nos vamos a encontrar en el juego a la hora de elegir los personajes, un poquito por encima de la interfaz. Y ya os digo, cuando llegue a un cierto nivel exactamente, os voy a ir confirmando y os voy a ir diciendo la pauta a seguir para lo que sería el camino de nuestro duelista, que va a ir robando vida. Y bueno, pues hablaremos un poco de cómo engarzar, mejorar las armas,
cómo enfocar el personaje hacia un tipo de rol, hacer mucho daño, que sea de soporte o que sea de tanque para aguantar el máximo daño posible. Y nada, chicos, ya solo me queda, pues eso, deciros lo de siempre, ya lo sabéis. Like y favoritos si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más. Dauman, muchísimas gracias por estar hoy con Nada, nosotros. a ti por invitarme. Y ya nos veremos en un próximo vídeo. Ya digo, nos vamos a juntar toda la tropa, haremos eventos. Ya os digo, comentad, explicad, dadme sus dieces, sus pulgares arriba o sus pulgares abajo. Pero sobre todo, chicos, lo que queráis, me tenéis aquí, ya lo sabéis. Y recordad, sed cuervos and fly high. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Adiós.